bona nit o bona tarda, en català o en castellà, com vulguis. Bon dia. Depèn, en castellà no és que també. Sí, ja que venim de tan lejos, sí, mejor. Si no importa, yo lo entiendo el català, pero ya un poco. Ah, yo también lo entiendo. Bueno, no, no. Yo igual fluido. Hablamos con aquí, hablamos con como me digáis, a mí es igual. Si me preguntáis en castellano, contesto en castellano, ¿vale? Como si era más preguntas que nada. Bueno, hoy la idea era hacer una charla conjunta con Xavi Galindo, que es un compañero de Campo Reis, que está en Gambia, una pequeña ONG. Pues, y bueno, pues es de lo sencillo que resulta curar estas enfermedades tan duras que hay en África, porque también están aquí, de una forma muy sencilla y muy simple y muy barata, ¿no? Y bueno, clar, aquella medicina que aplica el Xavi Llivaix també la podríem aplicar aquí, que és el que hauríem de fer en primer lloc per poder no haver d'utilitzar aquesta despesa de farmàcia, de mèdica, cosa que si no fos inocua, rai. Aquesta, en canvi, el doctor Gálvez, és una medicina, sembla, perquè sembla, extraordinària i inocua, no? Que no té efectes secundaris. El fotut és que aquí, amb aquesta gran medicina que tenim, i a la tercera causa de mort ja són els propis medicaments. No? I per tant, això ja, la pròpia medicina s'ha convertit en un perill. Hi ha hagut vagues a Israel, a Escandinàvia, ha, de metges, i ha sigut els moments que menys gent ha mort. Perquè com més actuacions mèdiques, més morts hi ha. No? Això no vol dir que no siguin necessaris, perquè en moments d'emergències sols n'hi ha hagut, no? O bé necessària, quan una mare no pot parir, doncs, bueno, tot això, no? I la neteja, que hi ha hagut d'aquestes doncs, últimes dècades, la prevenció en qüestions higièniques, això ha fet que la vida s'hagi allargat. Però el gran fracàs ha estat amb la indústria farmacèutica, amb un 90% de productes. El 90% de productes no són necessaris i són tòxics. No? Això no ho diem, no ho diem un pagès com jo, no? Sinó que això ho diuen metges prestigiosos com el Peter Gotze, autor d'aquest llibre, Medicamentos que maten, el crimen organizado, i Ramon Laporte, cap de farmacologia de la Vall d'Hebron. No? La major part de medicaments són inútils i molt perjudicials. Els dels bons, d'aquests, els hem de ficar dalt i tothom els ha de conèixer, no? I que no tingui por d'utilitzar-los. Ara tothom té por. Gràcies a aquest llibre, tothom té por. Dic, ara jo m'estan fotent medicaments que em poden matar, no pas més que curar, no? Això està molt bé per metges i farmacèutics, que actuïn com han d'actuar. Ja veurem si els hi faran cas, de segons aquests medicaments no receptals. Però al ciutadà no li aporta gran cosa, només que por. Clar, doncs, davant la por, hem de fotre alternatives. Quines alternatives? Doncs, bueno, sapiguer la causa de la malaltia. Doncs, a Gàmbia moren gent de gana. A Gàmbia hi ha més malalties doncs, perquè estan desnutrits. Una persona ben nutrida no té tantes malalties. Una persona amb el seu sistema immuneal rebutja l'èbola, la malària i moltes altres malalties infeccioses. Aquí podem estar parlant de grips, podem estar parlant doncs, de pulmonies, podem estar parlant d'altres malalties infeccioses que si ens cuidéssim més, no, aquí no mengéssim tant, allà és perquè mengem poc, aquí perquè mengem massa, el cos també es desequilibra i mengem basura. Allà podem menjar poc, que almenys mengem net, més o menys, els països pobres, no? Aquí mengem molt i molt brut, doncs de tots aquests aliments de supermercats que ens estan embrutant la sang i acaben en quantitat de malalties noves, que si fibromialgies, fatigues cròniques, síndromes químics múltiples, 150.000 nens naixen cada any amb malalties rares, no saben ni el que són, com voleu que naixin bé, amb els ventres d'aquestes mares, no? Amb aquestes placentes que tenen amb porqueria acumulada de dècades enrere, no? És normal el que està passant avui en dia, a pesar de que vivim més, vivim molt més malalts que no pas dècades enrere. I això a la indústria farmacèutica ja li interessa, interessa malalts. Si no hi ha malalts, les seves empreses baixen del negoci. Lògicament no estan interessats en curar. Si curen, s'acaba el negoci farmacèutic. Tot el medicament està pensat per cronificar la malaltia en el millor dels casos, però per curar no, perquè curar és acabar amb la pastilla que han creat. No poden curar. Han de cronificar la malaltia. Tot medicament curat no veu la llum. Ai, tot medicament que pot curar no veu la llum. Davant aquest fet vergonyós que cap govern d'aquí espanyol, ni català, ni europeu no hi vol fotre mà, doncs la societat, la revolució que fot. Intentar esbrinar les causes d'una malaltia i aportar doncs, solucions econòmiques, senzilles, perquè la gent se'n surti de on està. Que a Àfrica una malària es curi amb una setmana d'infusions de la planta Artemisa, que està prohibida
a Gàmbia, que és una vergonya, quan d'aquesta planta aquí la podem cultivar i la podem tindre, no? Però clar, d'aquesta planta Novartis ha fet un medicament per la malària i ja li està fotent mal al negoci farmacèutic de Novartis de curar gent de malària. Però ara aquest producte de Novartis que l'han fet a través d'aquesta planta ja està provocant resistències, ja no és efectiva. Tant, hem de tornar les infusions per curar la malària a Àfrica. I si ve aquí també, no? Això que és un desastre que estem vivint, malgrat tot, doncs, bueno, tenim uns grans centres de tipus sanitari que bueno, de sort hi tenim a vegades, no? En cas d'accidents, en cas d'ictus, en cas d'engines, en cas de parts difícils, sort hi tenim, però el fotut és la bossa de medicaments que te'n vas cap a casa, que això, si no te'n pots desprendre't ben aviat, te mataran més que no pas la malaltia. No? Bueno, dit això, plantegem, si voleu, com que són poquets, amb les inquietuds o preguntes que pugueu tindre cada qual, anem fent una miqueta de debat i parlem del que us interessi, perquè si no jo podria fotre aquí un monòleg de 2 hores, que tampoc avui no crec que sigui, i val més que potser fem aquest diàleg. Plantejat el tema segons que ho veig jo, si vosaltres no ho veieu així, també dieu, i a partir d'aquí fem una miqueta de diàleg. Vale? Molt bé. He portat més de llibres, però bueno, sí, en aquesta línia, psicofàrmacs que maten, també del mateix autor, descobrimientos médicos no autorizados, però que s'han descobrit, aquest del doctor Galvez és un descobriment, però que no l'introduiran a la sanitat pública, l'hauràs d'anar pagant, ja fa 25 anys, no? Que penso que té experiència suficient, com perquè si realment això que diu que tothom és veritat, això hauria d'entrar a la sanitat pública. I tothom té accés. Claro, tothom té calés, però no amb això. No, tampoc no es coneix més, no ho coneixia. No, però com aquestes teràpies. Però jo este senyor l'havia llamado por teléfono para pedir una consulta i les consultes... Són cares. Això que reivindiquem, que totes les teràpies tinguin una sanitat pública, com són a Suïssa, com és a Alemanya, com és a Àustria. Aquí és una vergonya a Espanya, és la vergonya d'Europa, de que totes les teràpies alternatives, que poden ser millor que les altres, pues han de anar pagant. Això és una vergonya. Yeah. Això només els reis, ministros, diputados i totes aquestes males herbes, aquests tenen dret a totes aquestes teràpies. Les farmacèutiques són molt poderoses. Sí, vosaltres que ho som més. Pero eso es lo que quería decir, que nosotros tenemos mucha fuerza, lo que pasa es que no sabemos la fuerza que tenemos. Si nosotros individualment sí, som més forts que la fuerza. No, un comentari només, és que això ho estem gravant sí. I se penjarà per internet. Sí. Com que hi ha molts seguidors que no tenen el català, vale. Si voleu passar en castellà perquè ho puguin entendre, Diu que sí, les farmacèutiques són molt poderoses, però no poden con el poder nuestro de concienciació, de aprender, de leer libros, por ejemplo aquí Descubrimientos médicos no autorizados del periodista de investigación Marco Pizzuti, ya no es un libro no negativo, sino un libro que te mete miedo de que hay medicamentos que matan el crimen organizado. Está muy bien que eso para médicos y farmacéuticos sepan qué productos no tener en su farmacia y sepan qué medicamentos no recetar, pero tenemos que tener soluciones. Este libro hay muchas soluciones y médicas que se han prohibido, que no se autorizan o que solo sea de nivel privado, ¿no? Esto es una vergüenza. Por tanto, el ser humano, si tiene cabeza, que la tiene, y neuronas bastante desarrolladas más que años atrás, lo que puede hacer es interesarse por esos temas si su salud le importa. Si no le importa, que le den. O sea, que haya cada cual con su rollo, si quiere pan, vino y fútbol, pues bueno, para él eso, ¿no? Pero si está jodido, que no pida responsabilidad al sistema público de salud ni y a un vecino y a un curandero, porque es su responsabilidad. Tanto que nosotros no somos curanderos, nosotros somos divulgadores de información desde nuestra asociación, y que cada cual se espabile, porque tampoco lo puede atender personalmente todo el mundo, pero hay muchas soluciones que puedes hacerte escapar de esas mafias farmacéuticas que son las que gobiernan en España y en todo el mundo, ya lo sabemos, pero cada cual es su gobierno interno. Falta mentalidad también en las personas. Sí, que se arreglen tú, que padezcan. Y que abran la mente. Que sufran. El dolor nos llevará quizá a descubrir temas. Y si no, pues lo sentimos mucho. Pues bueno, tú vas al médico y le dices, vale, ahora la terapia alternativa, por favor, del tratamiento. Y dice, no, es que no lo sé. No, yo voy un poco al médico cuando voy y digo, vale, ya la parte natural y no me la saben dar. El médico no te la puede dar. Y si le digo yo, me dice, tú sabrás, tú no solo quieras. Habla tú no solo. Pues que no te da la teràpia natural, si tu li dius una teràpia que tu saps perquè està dolència, la que pot ser natural, te diuen fes-ho tu si vols matar-te. És el primer que et diu el metge. Perquè no se l'han ensenyat.
creo que tampoco pues, la medicina no es la raíz de la medicina. Sí. ¿No? No sé, pero las farmacéuticas sí que lo saben. Porque ya he hablado con farmacéuticas y me han dicho la mayoría de medicamentos vienen de plantas. Ellos estudian botánica, las farmacéuticas. O sea, la valla, los campos de odio. Yo soy de la opinión de que esto va a llevar un momento de que las que venden herboristerías o dietéticas las van a eliminar y lo venderán todo en farmacia. Eso está clarísimo. La valla empieza a hacer flores de Bach ya. Eso está clarísimo. Yo la idea no digo eso. Es esa de... ¿Qué vamos a negociar con la medicina natural? Pues apoderarse de todo. Pero lo que no van a poder pedir es que tú te cultives tu planta. Exacto. Y no tener que pagar barbaridades por un medicamento de plantas que no vale nada de precio ni económico, ¿no? Ahora tenemos la tienda aquí cerca. ¿Eh? Mi hermana de Tarrega siempre va a comprar a Balaguer. Pero ahora tenemos la tienda aquí cerca, pues vamos a ir a comprarlo aquí. Pero las plantas en macetas, ¿eh? Las compra mi hermana y en... En su casa. Plantar tu planta es la autonomía total. ¿Qué las plantas en el suelo? Sí, suelo, macetas grandes. Macetas grandes. Primavera siempre. Hay que tener también mano para cultivar y saber. Se aprende, se aprende. Sí, pero más metiendo. Yo ya me he cargado una stevia, me la he cargado ya. Sí, la mía también. Pues hacemos talleres de Balaguer, de cómo no hacerlo bien, de cómo no perder la planta. ¿Cómo hacerlo? Lo enseñamos. Vale. Hay que saber cuándo hay que trasplantarla y claro, todas claro. Estas cosas que y cuando uno sabe, al vecino también le pregunta. Claro. Es la mancha de aceite que hay que ir creando. Sí. Tú estás, sabes sí. Cultivar, sí. Tú te sabes mejorar, el vecino lo ve, ¿qué hace? Ya está, ya ha picado. ¿Pero es viable tener varias plantas en un piso? Sí, bueno, en un balcón, sí. No menos, ahí vive. Claro, hombre. Que no hacen falta muchas para una familia, un... Familia numerosa, ¿no? Pero... Sí, plantas nos aconsejaría. Para pasear, para ¿eh? Plantas nos aconsejaría. Exacto. Porque las podemos comprar aquí las en la tienda. Las principales, ¿no? Las que considera más imprescindibles, más necesarias. Sí, bueno. Sí, no, yo quería hablar un poco sobre... Se ha comentado todo esto de la industria farmacéutica, ¿no? Y también de la hipocresía que existe. En el sentido de que dice, bueno, hay cosas es que esto va bien, ¿no? La homeopatía va bien o algunas plantas van bien, bueno, pero es que no se ha podido llegar a demostrar, siempre dicen lo mismo, es que no sé, lo que pasa realmente, hay que decir la verdad, es que no hay un interés de que se demuestre eso, esa es la verdad. Dicen, sí, sí, bueno, es que las plantas, esto va bien, sí, sí, pero es que no se ha llegado a demostrar, no, no, la verdad es que no sé, no hay un interés en que no se demuestre eso. Hay un interés, ¿no? Y a mí me lo dicen, es que bueno, esto no se sabe, es que esto todavía, digo, oye, es que esto no se quiere demostrar, porque no hay un interés, y esa es la verdad, es lo que hay que decir a la gente, a mí me lo dicen. Cosas de toda la vida, remedios naturales que han existido, porque las plantas, la fitoterapia existe desde que existe la misma humanidad, la gente antes se curaba con las plantas, que ahora ya se haya perdido, pero eso existe desde que existe la misma humanidad, y negar que las plantas tienen algunas propiedades y que te pueden curar es una estupidez supina. Es que es una cosa, ¿no? Y ahora lo que se quiere pues es implantar todo, pues los médicos de alguna manera están adiestrados o enseñados para que solo receten fármacos de síntesis químicos de los laboratorios, ¿no? Y eso pasan los mismos, bueno, todo es un negocio, porque pasan los mismos visitadores médicos, y yo lo sé de buena mano, y ofrecen a los médicos pues que receten tal cosa y entonces les dan unos viajes, les dan un, ¿no? Si consiguen tantas recetas y todo es un negocio, ¿no? Que en realidad es eso, ¿no? Lo que importa realmente no es la salud sino es el negocio, sí. Muchas veces, ¿no? Porque si hay una cosa que saben que puede curar, ¿no? Porque se sospecha, pero ven que no se puede patentar, que no hay posibilidad de... Eso lo eliminan, no existe, se borra, se tapa. Realmente, o hacen mala información de ese producto también. Sí, lo que digo, difaman o hacen cosas y realmente no se preocupan por la salud real de las personas. La salud no es negocio. Es una ética, ¿no? La salud no es negocio. Exactamente. Entonces eso, pues bueno, es una cosa que todos sabemos. Eso lo sé yo, y lo sabéis todos, y la gente en general lo sabe también. Es una cosa que tenemos tan asumida, ¿no? Que ya lo damos por normal, que no tendría que ser normal, ¿no? Por eso yo miro personas como, en este caso, Gerard Pamies, ¿no? Que alzan la voz y verbalizan lo que todos sabemos, y se denuncia una cosa que es flagrante, pero bueno, todos, yo me incluyo, ¿no? Todos hemos
aceptado eso como un, que es normal y no tendría que serlo, porque es antiético y va contra la salud de las personas, va contra nosotros mismos, ¿no? Pero la gente lo aceptamos. Sí, ya lo sabemos, no es normal, pero bueno, ¿qué hacemos? Nada, yo no hago. Yo también no, nunca he hecho nada. Un poco culpa de la gente de la calle por ser demasiado pasiva, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? Por aceptarlo, ¿no? Por ser así, ¿no? Pero si somos pasivos en nuestra propia salud o enfermedad, ¿cómo no vas a ser pasivo si un niño se mueve de hambre? Que no es mi casa. Exacto. Si es tu casa. Exacto, exacto. Y no te preocupas cómo vamos a ser. Ya nos preocupamos por nuestra salud, exacto. Primero por nuestro tú. Bienestar, sí. Y tú sabes preocuparte, puedes preocupar por los demás. Por eso pienso que es un poco culpa pues, de la gente de la calle de ser demasiado pasivo, ¿no? De aceptarlo, ¿no? De darlo por hecho una cosa que éticamente no tendría que ser. De aceptarlo. No es ético. Que la gente es muy de quejarse. Pero ya lo aceptan. Es muy de quejarse, de esto no me gusta, pero bueno, sigo la corriente porque todo el mundo lo hace y, ¿no? Parece salud, que... dinero y amor, sí, pero la salud, ¿tú la velas tú o no? Sí, exacto, exacto. Y sobre todo hay que ser crítico, ¿no? Porque a ver, yo personalmente yo no estoy en contra ni de los médicos ni... No, me parece bien porque es importante. No, yo no soy fanático de nada. Es que no se trata de eso, lo que tenemos que hacer. Porque además la medicina es importante para el diagnóstico, como mejor diagnóstico haya, mejor se puede tratar de manera natural o no natural o lo que sea, ¿no? Que es que se tendría que ser terapia integrativa. Exacto. No excluyente. Exacto. Porque nosotros somos varias cosas, no solo somos un cuerpo físico, mental y emocional. Entonces, todo junto es lo que tienen que trabajar todo el mundo. Dile a un médico eso. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Tú te dedicas a esto? No, dile a un médico eso. Sí. Somos más que bueno, carne y hueso. En el actual sistema yo creo que si un médico recetase tantas medicinas. Yo tengo una hija que es médico. Y hasta que no hizo un máster de acupuntura aquí en la Universidad de Lleida, no se dio cuenta que había otro mundo. A él le enseñaron solo eso, claro. No eso, ni eso, eso. Y cuando vio que pinchando cuatro agujas, y que además esos médicos chinos con titulazos le decían, tenéis que utilizar plantas también, además de pinchar, se le abrió otro mundo. Pero no lo ha podido ejercer dentro de la sanidad pública, está en Lleida, se defraudó 3 años bajando cada fin de semana, aprender acupuntura en la universidad, dejando 2 niños allá arriba, y acabo los 3 años y dicen, papá, no me dejan actuar en la sanidad pública, tengo que hacerlo en privado, yo no quiero en privado, ¿no? Son canallas asesinos, los que están gobernando en Cataluña, España y en Europa. Es que esto es lo que quiere decir, que dentro de estos sistemas, si un médico quiere recetar plantas, es que no tendría problemas, Incluso un médico, un oncólogo, yo lo sé de primera mano también, no te puede recetar, solo te puede recetar unos medicamentos, no te puede recetar otros medicamentos, incluso ya dentro de la misma medicina, porque a veces yo una vez pedí para una persona que le recetaran pues, algunos estimuladores de las defensas, y me dijo, es que no puedo, yo solo puedo recetar esto, ni otra cosa que sea dentro de la medicina te la pueden recetar, solo le dan... Pues, protocolo. Esto, digo, hombre, para programa, ser médico... Programa. Para ser médico así, hasta yo lo soy, porque si, mira, desde esto te receto esto y ya está. Solo te puedo recetar, ¿no? Un poco en el ordenador y venga. Escribir. ¿Qué te toca a ti eso, chip, eso? Pero bueno. ¿Sí? Y que vengas. Bruno lo conoce muchísimo en su país y nosotros que vamos cerca de su país, el día 7 vuelven a marchar mis compañeras a Gambia y a Gloria y todas, a Gambia y a Senegal, pues nosotros lo hemos visto allá. Yo solo llevo 12 años yendo, pero lo hemos visto allí. Con las hierbas, con las plantas, cómo se cultivan, con la malaria ellos. Pero ahora también está entrando mucho las farmacéuticas, allí están entrando mucho, O sea que la gente joven ya no cultivan tanto las plantas y todo eso. Pero bueno, tú lo has visto en tu país, yo lo he visto en Gambia, lo he visto en Mali, lo he visto en Senegal y cómo funciona todo eso. Por eso estamos aquí, porque nosotros somos seguidores del PAMIES, somos seguidores. Pero claro. Aquí vas a tu médico y te le dices, es que tengo mucha artrosis, mucho dolor y todo, y venga, ibuprofeno y Voltaren y Enantium y se acabó. Y si no quieres eso, pues venga, vamos al PAMIES, claro, pero es que es una lucha. Porque hablas con quien hables y oye, uy, que es lento esto, uy, lo de las hierbas, que... Es que me cuesta mucho de convencer a la gente. Es que no tienes que convencer con tus palabras, tienes que convencer con tus actos, ya, de tu día a día.
creo yo. El problema es que tenemos que intentamos convencer a la gente con palabrería y no tenemos que hacer eso. Tenemos que actuar de una manera y demostrar a la gente que otra manera es posible. Y viendo tus actos, la gente se dará cuenta que es posible. Pero creo yo, ¿eh? No sé. Yo lo hago con mis actos, ¿eh? Porque yo no tomo ningún medicamento y solo hago acupuntura. Pues alguna vez alguna vecina te dice, me duele esto. Y dices, mira, toma, te echo un jarabe. Ya voy. Y cuando le vaya bien, te dirá, ostras, ¿cómo es esto? Te preguntará, yo le explico la receta. Claro, y así otra receta. Y así está, y digo, ostras, pues mira. Yo ya me duro ya. Sí. Yo quiero pedir información sobre la morenga, porque es un tema que a mí me interesa muchísimo. Y hay informaciones que encontramos en la web, pero hay mucha gente que dice también que es una mentira esto de la moringa. Entonces yo me gustaría que nos puedas explicar un poco este tema de la moringa. ¿Tú pones moringa o reífera, que es el nombre científico, en el buscador médico, PubMed, PubMedline, es que hay cientos, miles de estudios? O sea, que la industria farmacéutica tiene estudiadas 45.000 plantas, una de ellas es la moringa oleífera, 45.000, de las millones que existen en el planeta, pero tiene 45.000, y esta es una de las más potentes. Además, y está demostrado científicamente también, si lo quieren, ¿no? Pero esto lo ves evidente cuando un crío empieza a tomar, que está raquitismo, que no puede, ya tiene la barriguita, que no tiene fuerza, al cabo de un mes la barriguita se eleva, la del raquitismo, solo comiendo una cucharada sopera de moringa con la poquita comida que le dan. Tiene tanta o más proteína que un bistec de ternera, gramo por gramo, proteína, y es la buena. Tiene 15 veces más de calcio que la leche, 10 veces más de hierro que la planta que lleva más hierro. Aminoácidos, todos los que lleva, que son esenciales para formar proteína, tantos como el garbanzo, la hoja de la moringa, ¿no? Pero es que además va bien para cáncer, para diabetes, para sida, es una bestia a nivel alimentario y farmacéutico. O sea, buscar, si sabes inglés, bien, y si no sabes, el traductor. Es una gozada ver cada planta, lo estudiada que está y lo ignorada que nos la tienen en las universidades y en los medios públicos de comunicación, ¿no? O sea, que no es una falacia, es un alimento, un superalimento, que ahora aquí está de moda y que lo toma la sociedad de ricas como un complemento más. Lo que aquí no hace falta es comer menos. La moringa tendría que ser, pues, para que no se muera nadie de hambre en África o en la India, con ese árbol solo, no haría falta que se muriera nadie de hambre con esa planta. Es el árbol del paraíso, dice. ¿Una cucharada de la vida sería suficiente o qué cantidad se debería tomar? Un niño, una cucharada sopera, con ese cazolito de arroz blanco que la solidaridad blanca le baja, que al menos fuera arroz integral. Que los niños que con el cazolito al día, si le metes esa cucharada sopera de moringa dentro, prácticamente tienen suficiente para todo el día. Imagínate. Yo he leído, quisiera saber si es cierto, que también en casos de desnutrición severa, niños que sufrían desnutrición severa con 3 vasos de agua de mar al día, también dicen que se han recuperado. Sí, porque los minerales que tienen que entrar por la fruta, por las verduras o un poquito de carne, si no entran, porque ahí no hay posibilidad, claro, el agua de mar tiene todos los minerales de la tabla periódica en perfecto equilibrio con nuestro cuerpo. Claro, pues si tú comes mal cualquier cosilla, pues te metes, un medio de litro, hay un cuarto de litro de agua al día diluida en tu bebida, lo que haces es tú cargarte tus electrolitos perfectamente, todos los minerales en un perfecto equilibrio. O sea que el agua de mar además es un alimento también y un medicamento. Sobre el tema de la moringa, bueno, porque realmente es un superalimento y tal, pero se tiene que comer la planta en crudo. No puede ser en seco y en infusión. En infusión o en harina. En un momento que haces polvo de esta hoja y se pone un batido, donde quieras. Me pasa una cosa, porque bueno, hay gente que se interesa, bueno, ahí se interesan por la moringa, ¿no? Y claro, yo tengo hoja de moringa, ¿vale? Pero me dicen que quieren semilla, que no quieren hoja. Claro, no sé si realmente es mejor la hoja o la semilla o... Donde están las propiedades más estudiadas es en la hoja. En la hoja. La semilla también tiene unas propiedades, hay estudios también. Sí. Y claro, sepas más tú, porque él come dos semillas cada día de moringa. Mira qué fuerte está, o sea que... Sí. Con las semillas se puede hacer muchas cosas, con las semillas. Se hace, por ejemplo, aceite,
aceite, no sé, como el aceite de oliva, se hace también fertilizantes agrícolas, tratamiento de agua, sobre todo depuración de agua, depuración de agua. Son estas cosas que se pueden hacer con la moringa. Sí, las hojas, parece que las hojas deshidratadas son más ricas que las hojas verdes. Sí, sí. Ya, porque sí, sí. Una cucharita de la seca es un buen manojo de tierra, claro. Propiamente. Concentra las propiedades. ¿Y de dónde es originaria? Es quizá de la India, pues ahí extendiendo a Hispanoamérica, en África. Sí. Pero lo triste es que hay zonas que hay o moringas, como árbol de sombra, y niños que se mueren a la sombra del moringa no saben que se puede comer. La OMS, que debe hacer una campaña mundial diciendo plantar moringa, porque una semilla en un año crece 4 o 5 metros. Claro. Pero en la OMS también hay personajes siniestros que ya les va bien que mueren de hambre, porque si son pueblos débiles, de pobres, y entonces allí todo el hombre blanco los puede seguir abusando. Con nutrición sería la moringa. Posiblemente que todos esos abusos desaparecerían. Sí, una pregunta. Entre agua de mar, moringa y aloe vera, ¿cuál es el que tiene, el que sería mejor, ¿no?, de tomar de las tres cosas? Porque yo tengo la costumbre de tomar agua de mar cada día, pero no sé, porque yo he leído que estas tres cosas pues tienen muchas propiedades, no sé. Pero la gente se agobia en tomar cosas. Tú comes normal lo que hay de la zona, y si quieres cocinar con agua de mar ya está, o bebes un poquito de agua de mar en vez de sal. ¿Que hay un problema? Pues bueno, la aloe vera te irá bien pues para problemas de esófago, de gastritis, helicobacters, problemas de intestino, pues una, lo mismo que cura la piel por fuera, también la cura la piel invertida, que es una cosa, ¿no? ¿La aloe vera? ¿Eh? Es regenerador, ¿no? Sí. ¿Y la agua de mar? Por ejemplo, yo soy hipertens. No pasa res. ¿No hay problema? Al primer tiempo no te tomes un buen cuarto de litro al día, tómate un chupito. Sí. Acaba una semana, dos, y los vas diluyendo en el agua. O cocinas con ella. O sea, durante el día te puedes tomar, si haces caldo de verduras o lo que sea, te puedes tomar un cuarto de litro, porque te pones cuatro vasos y uno de mar y el gusto de sal es lo correcto. Bueno, tú ya estás... Cuatro y uno, sí. Pasa que si hierve mucho rato, el agua evapora y entonces queda muy salado. Tienes que ir cogiendo el truquillo. Y normalmente la gente lo que hace es cocer con poca agua y añadir el agua al final para coger el gusto final. Ya. Sí. Está. Y para ensalada lo que hacen es mezclar mitad vinagre de manzana, mitad agua de mar y rociar la ensalada. ¿Hace falta sal? Sí, pero claro, pero la agua de mar poste sodio también, poste sal. Sí, pero está en equilibrio con el magnesio. El sodio con el magnesio se equilibra y ya no, el potasio, sí. Y ya no provoca hipertensión, al contrario. Cuando bebes agua de mar no hay sed. ¿No hay sed? No tiene sed. No tiene sed porque el cuerpo tiene sed cuando le falta minerales que ha sudado. ¿Y puede haber alguna encuentre? ¿Eh? ¿Por si tiene algo? El riñón, pues muy delicado, tienes que tomar poquita agua y muy diluida. Sí. El riñón está en diálisis o insuficiencia renal, hay que ir con poquita sal. Porque también es sal, también hay sodio allí, ¿no? Pero depende de cómo estén tus analíticas de... Sí, por ejemplo, yo tinc pedres a la fel. Sí. Si prenc aigua de mar... Sí, sí. Exactament. Piedras en el hígado, en la vesícula, pues bueno, cardomariano, boldo, diente león... Uh-huh. O la limpieza hepática del doctor Moritz. Las sacas todas. Sí, és que me parlen també de l'aigua de mar, però jo com fos respecte, és clar, al ser hipertens, que no cosa no... Con prudencia al principio y luego quedarás con todo el mundo. Rafa Nadal ha hecho la recuperación, que ahora vuelve a ser el número uno de tenis, porque descubrió que en Alicante hay un laboratorio, se llama Suero Quinto, que es agua de mar, y un partido que estaba perdiendo hace un año y medio o dos en Australia, ya en su declive, empiezan a dar chupitos de 10 centímetros cúbicos de agua de mar durante el partido, pura. Y se recuperaba rápido y ganaba el partido, ¿no? Ahora está dentro de su plan de entreno. Sí. Agua de mar. Aquellas botellas que deixen de res, en alguna deu portar agua de mar. Què teniu ara aquí en aquesta botiga per no anar a buscar la... D'aigua de mar, no sé si... Sí. Sí, sí. Ma germana me la porta de Balaguer, sempre.
Sí, sí, sí. I l'aigua de mar es pot agafar directament de la vorera o s'ha d'anar... Sí, a més, no vaig a posar un riu, que poden posar aquí al mar, buscar un lloc, on, un lugar on no hi hagi ningú desagüe de ni riera ni tot això. Pues, bueno, hay muchas zonas limpias, ¿no? Donde te puedes bañar, que hay, que hay bandera azul, allí es en el agua aquí y abres la garrafa a mitad de cintura. Entonces no coges la parte de arriba, que siempre flotan plásticos, gasoil, arriba, o arriba está luego jodido. Pero en la mitad no. Las sardinitas, ¿dónde viven? En esa agua. Y luego nos la comemos, tan sanas, ¿no? Dicen. O las algas también nos las comemos y están criadas en el mar. El mar tiene una capacidad de regeneración enorme. Bueno, dicen que los atunes, por ejemplo, llevan altas dosis de mercurio. ¿Cuál? Los atunes sí, porque son pescados grandes que comen mucho pescado y van acumulando a base de pequeñas cantidades. El pescado pequeño es más sano porque tiene el mercurio justo que tiene que tener. Una pregunta, ¿el agua de mar contiene yodo? Sí. A mí me han diagnosticado alergia al contraste yodado. ¿Puedo? Pero el agua de mar seguro que no, ¿eh? Al contraste yodado sí, porque te meten un chute irradioactivo. Me metieron dos fogonazos que me quemaron los pies en el hospital de Barbastro con un TAC. O sea que yo lo digo por si tenéis que haceros la prueba, informaros bien de las pruebas estas, que no son inocuas. No son inocuas. Yo conozco casos que les ha pasado también. Yo sí, sí, contraste, no, les pega un shock anafiláctico. Me metieron en la vena yodo y me hicieron una radiografía con el TAC. Y me, por lo visto, me hicieron una sin y otra después con, sí, o al revés, una primero con y otra sin. Eso es lo que me he enterado yo. Pero además es que el TAC tiene más radiación que las radiografías normales, que lo he estado buscando yo. Tiene, la que más alta radiación tiene es el TAC. Dos plantas para sacar radioactividad, si quieres, del cuerpo. Si tenéis miedo o habéis estado muy expuestos a la radioactividad. Yo he estado con ampollas en los pies, porque era la zona que estaba próxima al TAC, en los dos pies y enrojecimiento. Tuve que estar una semana con curaciones, como si me hubiera dado el sol del mar. Y hasta que no eliminas, claro. ¿Y no son las dos plantas? Sí, ¿qué plantas son? Plantas la tulsi, la vaca sagrada de la India, y la dokudami, o outuinia cordata, que es una planta japonesa, que hay supervivido, outuinia con H. Outuinia, con dos T's, H inicial, Outuinia. ¿La tenéis esa en el...? Sí. Outuinia cordata. 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 Bueno, yo no la tengo ahí. Sí, es una planta que hemos descubierto que hay supervivientes en Japón, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que son los únicos que toman de esa planta. ¿Dokuda? ¿Dokuda? Outuinia cordata. Se llama popular dokudami, con cada kilo, dokudami. Son plantas potentes para contrarrestar la ionización, los radicales libres. Es que yo desde que hice esas pruebas... Métete para dentro esas dos plantas y ver cómo te limpias. Me he metido uno ya, el tulsi también, y también he probado con clorela, que también dicen que es... Sí. Pero claro, la clorela también hay que saber de dónde procede, porque como igual que absorbe tu organismo los metales pesados, según donde las cultivas, también absorbe de la tierra los metales que pudiera haber. Tiene que ser un terreno... Clorela con cilantro. Cilantro también le falta probar. A ver, ¿eh? Hay pastillas que llevan la clorela y el cilantro. También otro, una enzima que me ayuda. Pero bueno, lo más sencillo es la tulsi, que hace metales pesados y radioactividad. Sí. Y la dokudami es por la experiencia que tenemos con casos que conocemos de Japón, de supervivientes de Hiroshima. ¿Cuál es más potente, la tulsi o la...? No lo sabía decir, utiliza una temporada de una, otra temporada de otra y ya está. Pues me pides cuando tengas... Sí, bueno, después hablamos. Yo no la tengo, si no la traigo de por allá. Sí. Si la tienen allá, yo la cuento. Eso, y luego también me he enterado, no sé si es cierto, que la sopa de miso, que también absorbe radiación de nuestro país. Sí, sí. Son, bueno, costumbres de aquellos países orientales que ya pasaron por lo que tuvieron que pasar. Y...
y ahora Fukushima, es que hay un hongo, creo, que también va bien para la radioactividad. El Reishi. Reishi. Vale, yo me acordé. Pasa que yo, claro, es que claro, hasta que no te dan palos en la vida no te espabilas. Y lo que quería decir también es somos que yo le he pedido específicamente un informe médico de las pruebas estas que me han realizado y todavía estoy esperando la contestación. Y la intensidad con la radiación que me... Y, ¿lo has hecho por escrito? Sí, en la atención al paciente. Y hasta la fecha de hoy... Mete una denuncia por no respuesta, ¿eh? O sea, ya tienes que ir... Leche, no me han contestado. Tiene que contestar. Y entonces me mosquea un poco. El enfermo eres tú. Los datos son tuyos, no son ellos. Es que tú tienes todo el derecho de eso, porque al fin no faltaría más de que tú no tuvieras estos resultados para poder contestar con otro médico, por ejemplo. Tienes que pedirlo con mala leche ya, ¿eh? O sea, allí te sientas un día de aquí no me muevo hasta que no escupa la máquina lo mi informe, tío. Ya. Si no, al ves a consumo. A veces obligan, ¿no? Lo que funciona más es una sentada allí. Una sentada. De la OCU son lentos, ¿eh? ¿También? Es que no sé. ¿Qué? Desde el consumo. Sí. Cuando te sientas de allí y de aquí no me muevo, se mueve todo. Yo aquí me pasé una prueba también que me hicieron de riñón, ¿sí? Me pusieron un catéter y le dije, porque debo ser la única persona, que hay protectores de tiroides, para los que lo sepáis, sí. Cuando vayáis a haceros pruebas, pedir protectores de tiroides para protegeros de la radiación la tiroides. ¿Para qué pruebas? Para pruebas radiológicas. Si no es una zona que te han de mirar, que te han de mirar el pulmón, pediros que os den el protector, porque os están irradiando una glándula muy importante. Mal de poco, mal de exceso. Es que en África, mal de no tener nada de aquí. El exceso, con los exceso nos mata. Bueno, pero para eso estamos, para que ayudarnos y compartir información. Y gracias a usted que está también abriendo la mente a mucha gente y empoderándolos, porque es y que si nosotros, no... mucha gente está con usted. Sí. De historia, pasa, esto va creciendo, la familia crece. Sí, ya sé. Se han ido a Bruselas, el consejero de salud, la ministra de Salud del PP y la Ana Colau, a pedir que se establezca en Barcelona la Agencia del Medicamento Europeo, que es la madre de la bestia del medicamento, aquí. En coinciden todos los tres gobiernos, no saben ponerse de acuerdo en nada más que el que la bestia esté en Barcelona. Sí, sí, no les importa el Rajoy de que se ponga en Barcelona y no en Madrid, no le importa. ¿Sí? Porque al fin y al cabo saben que gobiernan los mismos en todas partes. Son bancos y farmacéuticas. Sí, sí. Y por eso se han puesto de acuerdo en que en Barcelona es un mejor clima, porque los funcionarios en Madrid no, allí en la costa, en Barcelona, allí nada, de aquello a Akbar, yo quiero Barcelona. Es más, ¿eh? Bueno. Y el Rajoy, pues sí, donde me digáis, hijos. Sí. La Colau también, y aquí la Generalitat también. Todos eso no lo queremos, vamos a empezar una recogida de firmas que no queremos esa mierda aquí en Cataluña. Están que se matan y se, para esto estoy. Sí, la única cosa que yo le he visto la noticia y he flipado. Yo, bueno, esto, ya ríos, es, ¿no? Esto ya es rizar el rizo, esto ya es. Ya la agencia es del medicamento que mata, la que autoriza medicamentos que matan, la vamos a tener en Barcelona ahora. Porque sale de Inglaterra por lo del Brexit, ya todo el mundo se pelea para tener 600 puestos de trabajo más. Esos miserables que trabajan para el sistema. ¿No? Eso que hay que meterles caña. ¿Vale? Es más una cosa simbólica, sí, que nada. Bueno, sí. Mira, que dos compañeras mías, la Gloria, que no puede, ya sabes que no puede andar mucho, como había este tiempo. Me ha dicho que hiciera una pregunta al Josep Pàmies, que ya sabe que somos... Que ella tiene mucha artrosis y mucho dolor. ¿Qué compra? Porque la tienda la tiene cerca. ¿Dolor de qué? Dolor de artrosis, deformación de las rodillas, de los huesos... Nada de lácteos. Lácteos. Fuera, leche, yogur y queso, ni verlo. Todo lo que les deforma. No hay artrosis ni osteoporosis en China y en Japón, donde no toman leche. Los que toman leche en las capitales, como tontos ahora que se dejan influir por las televisiones, caen igual también las mismas enfermedades. Pero los lácteos están provocando osteoporosis. Eso le he dicho artrosis a ella, pero me dice que ahora toma soja. La soja le altera tanto, igual, peor, igual. Porque
La leche de soja lleva muchos estrógenos femeninos. Claro. Y altera el organismo a nivel hormonal. Leche de avena, leche de arroz, leche de almendra. Pero de soja nunca. Soja no. Los chinos nunca comen, beben leche de soja. Beben soja fermentada, tempe, salsas, germinado. Tofu no es. No, bueno, no, no es japonés, más japonés. No, no está fermentado. No, el tofu no está fermentado. Pero bueno, si comes un día un poco de tofu no pasa nada, pero la gente que dice no como carne y como cada día tofu, se está jodiendo con la cantidad de hormonas femeninas que le entra dentro del cuerpo. Una mujer, porque ya tiene bastante estrógeno. Y a un hombre, ¿para qué coño le hacen falta los estrógenos? Porque eres testosterona, porque si no nos quedamos tapadicos, ¿no? Ni soja ni leche de vaca, eso fuera. Y él ahora, como le han puesto la tienda cerca de su casa, pues dice, a ver, si me compro luego, una magnesio, todo el magnesio obligatorio cada día para reforzar los huesos. Lo que nos han sacado de la sal, por eso el agua de mar también va bien con la artrosis, porque poco a poco se va recargando de minerales sus huesos, ¿no? Pero el magnesio es el básico, hay que tener un complemento de magnesio y cocinar con agua de mar. ¿Tomar alguna planta? Perdón, ¿magnesio cantidad cuánta? Una cullereta de postre o dos al día, de sí, clorur de magnesio. Yo me pregunto que van en cápsulas. Bueno, es de mirar que, porti, que lleven como mínimo 300-500 miligramos de magnesio al día. 300-1500. ¿Eh? Sí, lo que pasa es que cuando hay una dolencia hay que recargar un poquito más de magnesio porque hace falta, porque el cuerpo está sin magnesio. No. Y el agua de mar te lo que hará es mantenerte, sí, pero tiene. Recuperarlo cuesta más, porque tiene sodio, tiene magnesio, tiene potasio, pero cuando pones magnesio solo, que lo que hace es regenerar rápido las articulaciones y el dolor va desapareciendo. En el proceso de regeneración que puede durar un año, pues plantas para limpiar el organismo de diente león, cola de caballo, ortiga, esa mezcla que es ácido úrico, uribita, creo que se llama. Y si hay mucho dolor, aceite de marihuana, masajes o tomada. Con esto el dolor se va y ya está. ¿Quieres añadir? Sí, sí, más que nada, bueno, también si no funcionan todas estas cosas que son básicas, ¿no? A veces con un poco de cloruro de magnesio y esto se soluciona el tema y esas cosas, ¿no? Pues, pues también si la persona es, o sea, tolera bien el veneno de abeja, existe esto del picotazo. De, ¿eso funciona? Picotazo, le pregunto yo. Sí, sí, sí. Porque mi mamá le comença a tenir trossis a les mans i conec la setmana d'un amic que sí que s'ho fa per les trossis. I li he comentat a ma mare perquè no vol fer cas, i però és acupuntura, hem fet bé, si no això. I em diu que no, que no, i una amiga que en teoria és metge, que és cardiòloga, que opera cor obert, però clar, de la medicina convencional, d'aquesta, diu que no, que són tonteries, que... Bueno, són tonteries. I jo conec una persona que sí que ho ha fet i li va bé, i jo li pregunto, realment funciona això o no, per com a la meva mare que ho faci? Sí, sí, sí. Picades de abella. Picades de abella, sí, bueno, tiene... Això és abella, un punt, i no es mouen d'allí on te fa mal. Sí. Busque, bueno, se diu que la acupuntura s'ha sortit d'observar on piquen les abelles. Sí, sí que funciona, el que passa és que, clar, bueno, sí que bueno, hi ha gent que diu que és una tonteria. No és una cosa, no? És una cosa que s'ha utilitzat molt, no com la fitoteràpia, però s'ha utilitzat molt. Hi ha moltes referències al llarg de la, a lo largo de la història, que és des de los sumerios, los egipcios, Hipócrates també tratava los... Carlomagno també se tratava sus, con picades d'abeja. Sí que funciona, sí que sí, funciona, com, és una de les coses, de les moltes coses que hi ha. Alguna empresa prop de Barcelona? O algun apicultor que és d'aquí fer això? Bueno, jo ho faig. Jo ho faig. Però ma mare viu a Barcelona. Ah, va. Sí, sí, a Barcelona hi ha diversos centres que ho fan. Sí, ara sí, hi ha diversos que ho fan. I per tots de l'Opus lo que hacen es calentar la zona con ortigas. Azotan con ortigas. Ah, però funciona, eh? A mi se'm va sortir el genoll a la muntanya i vaig fer unes cataplasmes amb ortigues. En vez de azotar-se per pedir, però no, perquè cometen muchos pecados, en vez de azotar-se con aquello, con látigos, que lo hacen para pedir perdón a Dios, ahora lo hacen con ortigas. Ortigas se les pone por todo esto de aquí, que tienen reuma aquí en los hombros, las cervicales, cuando se calienta por los picotazos de la ortiga, el ácido úrico se disuelve y se va, y deja de doler. I els dolors són producidos per ácido úrico. Tens una segona pregunta. Els dolors normalmente són per acumulacions de cristales d'ácido úrico, sí. Però aquí en Lérida, per exemple, quasi no se habla d'esto de les avispes. Casi no hablan. Bueno, es una cosa que es novedosa porque se ha rescatado, ¿no? Un poco de, se ha, y viene mucho de una rama de Sudamérica que ahí sí que se ha hecho más, ¿no? Es una cosa que antiguamente se utilizaba, lo que pasa es que ahora se ha rescatado, no es una cosa, un invento nuevo.
y esto está comprobado, bueno, el veneno de abeja en fresco, que es el que tiene un montón de unos componentes únicos, muy potentes, que son antiinflamatorios, neuroestimulantes, analgésicos, y tiene una serie de características. Bueno, esto podría hablar, hay muchos estudios, ya se trata gente con VIH también, sin necesidad de retrovirales, la gente que tiene problemas autoinmunes. Bueno, hay mucha, bueno, es todo un mundo, todo esto de la apiterapia, eso es, bueno, podría hablar mucho, pero sí. Bueno. Hay tantos caminos, sí, que escoge el que te resuene. O que te vaya bien, ¿eh? Claro. O que te vaya bien a tú. Hay muchas posibilidades de, para un solo problema. Que a tú te va bien, no le va bien, ¿eh? Claro, sí, claro. Eso es así, veces yo creo que es que... Sí. Se soluciona més prenent en magnesi o... Sí. Es que bueno, no li funciona... Agafar informació i anar-la gravando dentro y cuando te hace falta una cosa, la pillas. De interessar-se. La salut és el més important, crec, per les persones. Eh? Allò que deies de l'aigua de mar, per persones que són diabètiques, que beuen molt, sí, pot anar bé? Sí, perquè no beuran sí tant. Va, perquè al beber mucho, saques muchos minerales. I sudas. Entonces, de esa manera, al beber agua de mar, no, los minerales los recuperas, no sudarás tanto y no tendrás tanta necesidad de beber. Pero bueno, también hay sed, pues, el desequilibrio de glucosa, las cetonas y todo eso. Hay que controlar el azúcar con la stevia, con ortiga, con todo esto. Claro. ¿El magnesio lo podemos tomar si tenemos algún problema de riñón, de hidronefrosis? Poquito, muy disuelto. En vez de tomar una cucharita por la mañana, esa cucharadita en medio litro de agua te la vas bebiendo durante el día. No tomártelo de golpe. De golpe no. Claro. O sea, partiéndotelo. Entiendo, es lo lógico, pero claro, el que está bien del riñón, pues lo toma por la mañana y se olvida y ya tiene el complemento. Y... Pero si está el riñón un poquito flojo, pues vale más beberlo durante el día. Como el agua de mar, también bien diluida durante el día, menos. Espaciados. Sí, sí. Una pregunta, ¿per la acidez? Que estan mirant uns quants llibres a casa de medicina natural, però no em surt res específic per l'acidez i la crema d'estómac. L'acidez, primer, què comes, què bebes, què penses, no? Claro, què comes, comes carn... Perdona, això que diu ella, podria anar amb l'hèrnia de hiato? Sí, sí. I és el mateix? Bueno, els reflujos suben, ácido, i t'afecta l'esòfago. Si comes carne, lácteos i azúcar, el teu estómago genera més ácido. Si tú paras radicalmente esos tres grupos, yo he comprobado eso, ¿sí? No hay ácido en tu estómago y por tanto poco a poco se va tranquilizando. Lo primero es esto, entonces, regenerar entonces, no produzca tanto ácido y entonces introducir aloe vera antes de cada comida, una vez antes de cada comida, después dos veces al día. ¿Qué sería un trocito de sida fulla, por ejemplo? Un trocito como lo de una pieza de dominó. Vale. Lo masticas, ¿querían la piel, los rentes de mica y todo lo masticas. ¿Cómo se hace para que no sepa tan desagradable? Con yogur. Con la galletita yogur, claro, está riquísimo. Si tú lo pones allí al agua y lo cambias tres o cuatro veces de agua, es un sabor neutro. Es muy neutro. Bueno, igual es la textura que no te gusta. Se puede parrillar en un batido, se echa un chafán. A mí me sale, pues, que es neutro, es muy neutro. Una mica abans de menjar, dius? Sí, porque si tú te lo tomas 15-20 minutos antes de comer, hasta que no es digerido, va bajando y por contacto, es como fuera que te das en la piel, cuando va bajando toda la piel se va impregnando de aloe vera y hasta que no se digiere, actúa localmente y te cura lesión. Y luego cuando se digiere, es un alimenticiamente también muy potente y ya baja el intestino y también te ayuda. ¿Media hora antes? ¿Una hora? 15-20 minutos como mínimo antes. Sí. Sí. También para los problemas así de estómago y eso también va bien. La miel que sea de esta pura, se disuelve una cucharada en medio vaso de agua tibia, no caliente, pues entonces se estropean las propiedades. Así, y lo tomas también en ayunas, media hora, y también es un cicatrizante, la miel es un cicatrizante para la piel, la también de fuera. La miel, ¿no? La miel, ¿vale? La cucharada serveix también, ¿no? Sí, bueno, se fa, bueno, ya está, por la subida de azúcar. Eso sí, para la gente que tiene azúcar, sí, claro, son azúcares, porque tiene glucosa, tiene fructosa, tiene sacarosa, bueno, tiene azúcares y enzimas, tiene muchas cosas, ¿no? Pero es muy cicatrizante. Pero también sería avance. Sí, millor abans, sí. Per la gent que té úlceres i problemes als intestins i així, va bé. La fruta, després de les comides,
es un desastre por boca fermentación. Ah, sí. Sí. La fructosa. Hay cirrosis no alcohólicas, si no son por un virus, puede que sean por la costumbre durante años de comer fruta después de las comidas. Provoca alcohol y acidez. Pues me dijo que se disuelve muy rápido, crea unos ácidos que no deja hacer la digestión. La fruta pues se digiere muy rápido, antes. Sí. Antes de comer, una manzana, una pera, pues come lo que tengas que comer. Pocos lácteos, poca carne roja, poco azúcar. Pero comí la fruta sola. Después de menjar, no. No. Es un tóxico. Se ha fet tota la vida. Jo ja no ho he fet, així. Fa molts anys que no ho fa. La manzana, la pera, la papaya... Jo la tomo antes. La manzana, la pera, la papaya no provocaran esto. Porque tienen sustancias digestivas. No provoca tanto, pero si tú quieres disfrutar de las propiedades de una manzana, de una pera, de una papaya, sola. Pero si después quieres desangrasarte una manzana, por ejemplo. El que si no fermente. Si no fermenta, sí. Provoca acidez, provoca alcohol, una fermentación alcohólica. Hay personas que en esas charlas dicen, sí, yo he dado positivo en un control de la policía sin tomar alcohol. Pero tomaban esas macedonias que se toman, esas frutas, todo eso, después fermenta. Una fermentación alcohólica da positivo. Yo ahora pensaba otra cosa, Bruno, que a la Gloria si le digo que no tome lácteos, porque todo eso que va a hacer ahora, me dirá, bueno, ¿y de dónde saco el calcio si no tomo lácteos? El calcio de la leche lo que provoca es todo lo contrario. Es calcetín. De col, de la lechuga, de las almendras, del sésamo, todo. De la fulla verde. Tengo una suegra que no tomaba nunca leche, ni yogur, ni queso, no le gustaba. Tiene 93 años, el otro día se rompió el fémur y decía, no, es que me he caído. No, tenía la escalera allí de lavar los cristales y metió un porrazo. Y claro, operar, es que claro, esa edad, a ver cómo le sale. Coño, cuando sale de allí, no podía ni clavar el hueso. Tenía el hueso una tía de 18 años, sin beber nunca leche. ¿Vale? Y tengo dos nietas que por la leche tenían caquitas con sangre durante los primeros meses continuamente. Problemas de intestino terribles. Esas nietas tienen 10 años y 7 y no toman nunca leche. Están las más altas de clase. Entonces, ¿dónde lo toman? Es un engaño. De se puede todo, de hojas verde, de hojas de moringa, ¿no? Porque la moringa tiene mucho calcio, pero es que no hace falta complementos. Con lo que comemos aquí de lo nuestro, ya tienes bastante calcio. Mi suegra, pues mucho ajo, mucha cebolla, mucha verdura. No compra nada en el supermercado, toda la vida pues ha cocinado pues verduras. Lo que tiene el huerto está muy bien. Els catxarros aquests de osmosi de l'aigua són recomanables o són una presa de pèl? O... Nosaltres preferim aigua de osmosis que no aigua de botella. Què és això? ¿Por qué? Porque en l'aigua de botella, si la passes por osmosis, aún te dejará residuo. Además, es obligatorio desinfectar con cloro, si no te lo dejan vender. Para tomar agua con cloro, tomo del grifo, paso por el filtro, y luego le añado un chupito de agua de mar y tengo la mejor agua mineral del mundo. Primero el osmosis te limpia de sales y de porquería, casi el 100%, como una destiladora, igual, una destiladora o de osmosis. Y luego añade un chupito de agua, nada, que ni lo vas a notar, pero que es una buena agua mineral ya, ¿no? Y eso, en 3 o 4 meses pagas el filtro. Y toda la vida tienes agua gratis en casa, que si no la tienes que ir a buscar. Però la osmosi elimina també minerals, no? Sí, sí, todo. Sí. Todo. Minerales y bacterias, bueno, todo, residuos que lleva, te queda una agua limpia. Es lo que hacen, pues, las desalinadoras, es osmosis. Los grandes centros de osmosis. Sacan el agua dulce para mucha en la costa del mar, sacando los minerales. Pero es que además los minerales saca, pero el agua que baja por el grifo llevará mucho calcio, muchos carbonatos, y esto a veces pues las ollas se te quedan blancas. Esto no es bueno, tanta cal inorgánica. Tanto es bueno sacar los minerales que son pobres en el agua de grifo y añadirle un chupito de mar. Vale. Sí, porque al sacar los minerales entonces es agua más ácida. Sí, pero si tú tomas, claro, la gente que no es vegetariana, que toma mucha carne, pues ello es ácido, el azúcar es ácido. Si tú comes bien, frutas, verduras y es casi vegano, puedes tomarte agua
de esta manera, sin ningún problema. Porque las aves ya te vienen por otro lado. Claro. Y si te dan un chupito de agua de mar o cocinas con ellas, que ya bebe el agua como quieras, nosotros lo bebemos de osmosis directa y cocinamos con agua de mar. Y cuando hace mucha calor, un chorrito de agua de mar en la botella y venga, cargar pilas. Tengo un cuñado en Lérida que es ingeniero industrial. Y entonces se lo creía, ay, cabrón, día. Pero es un Terminator de estos potentes, siempre va con la bicicleta. Y tiene 50 años y no podía acabar nunca la carrera de lo que abronta huesos, que hay aquí en Sariñánigo. Y siempre frustrado para casa. Digo, coño, en vez de beber esa porquería que bebes, bebieras agua de osmosis con agua de mar, bebías. Y hombre, pruébalo. Y hace 3 años lo probó, cuando tenía 50 años, 3 litros aquí detrás, la mochilita iba chupando, ¿no? Era 3/4 de litro de agua de mar y 2 litros y cuarto de agua de osmosis. Acabó entre los 100 primeros, de los 5.000, a los 50 años. Y la gente decía, ¿cómo puede ese abuelo subir? Y yo me quedo, ¿no? Vale. Las sales que perdía con el esfuerzo, las iba recuperando. Claro. Mm-hmm. Quina aigua és que està altra que has dit? Aigua de mar. Aigua d'osmosis, passada per un filtre. Però llavors, per exemple, aquesta aigua que és alcalina, no? Que té un pH, és perquè està molt mineralitzada, no seria bona aquesta aigua, sí, no? Quina? La Montxique, per exemple, o l'Aquabona, sí, o coses d'aquestes. Té el pH alt, però no té tots els minerals. Vale, vale. Tens. Ajuda, si tu comes bé, sí, frutes, verdures, i no comes mal, com una aigua d'esta de pH alt, està bé. Però si come com come la majoria de gent, o li añades un poquito de sales, els xavales, els niños, quan estan en col·legi, estan cansats. Porque corren mucho, vale, sudan mucho y les falta sales. Pero a nivel, sí, no a nivel de sales, sino a nivel de pH, que sería otro tema, sí que ayuda a esta alcalinizar, sí, igual sí, la sí, falta de no comer verduras sí, suficiente, sí, ¿no? Sí, beber de este tipo de agua ayudaría. Sí, sí. Aparte sería el tema de la mineralización, sí, que sería con agua de mar, ¿no? Sí. Pero... Vale. Sí que sí. Ahora, y te he dicho una solución para su cuñado, con el agua de mar. Y ahora también voy a decir una solución que tiene mi madre y que no ha vuelto a ir a su casa porque en 2 meses dice, yo ya le he llamado, le he dicho, está en Ibars, Ibars, que la llevó mi hermana de Tárrega allí, porque tiene en el ojo, lo tiene muy, va a hacer 97 años, ella está muy bien de salud, pero en el ojo se le ha hecho un daño procedente de, bueno, dicen que es algo oncológico. Pero a ella no le dan solución, no le daba solución nadie. Y ella es un poco reacia, ¿eh? Porque mi hermana sí que va siempre al PAMIES y nosotras somos. Pero ella, y al final la llevó, hace unos 2 meses, le dio una planta, que ahora no tengo el nombre aquí de la planta. Celidonia. Ah, sí, la celidonia. Bueno, pues tiene la planta en casa, mi hermana le ha hecho el líquido tal como se lo enseñó a hacer él. Y dile, dale que las gracias al PAMIES de mi parte, que tengo el ojo mucho mejor. Com, i va a ser 99. Com s'aplica? I que, bueno, que tinc dos gats que vaig trobar al carrer que estan un tarat de cada ull. Mira, el jugo, ja veràs com el va. De la planta fresca. Sí, tenemos una... Per a licuadora, per exemple. Pues... No mos veurem. A veure si passa més sovint aquí, Lleida. Vinga, el dissabte que ve, si voleu, a Balaguer, ja... La Fira d'Alimentació i Salut, que hi ha 35 ponents, metges, biòlegs, de tot aquest tipus així d'això. Dissabte que ve. Sí, 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 el metge. Adéu, Manel. Adéu. A la licuadora, per exemple. Mira, la celidònia, ja veuràs. Jo no tinc apuntat, tot he apuntat a la meva germana. Si agafes una bona mata i la fiques en una licuadora, doncs el que faràs és un vaset de suc, i això ho pots ficar a la nevera i es conserva durant un any. No cal ni conservar. I d'allina agafes gotetes i te fots al damunt de l'ull i fas massatges. Exacte. Amb l'ull tancat, perquè dintre pot picar una mica. Ni que entre dentro de l'ojo i pica no passa nada. No. Però, clar, no hace falta sofrir 5 minuts. Saps si per animals, per gats, és contra... Sí, sí, igual, igual. Va. Esta planta se llama la hierba de las golondrinas, porque las golondrinas, cuando tienen los, sus polluelos, los ojos que no pueden abrirlos, de aquellos tan enfermos, la golondrina picotea esa planta y lleva trocitos de hoja a los ojos de los polluelos. Imagínate. Pues yo eso puedo nosotros dar, con esos dedos que tenemos, no son los picos de una pobre golondrina,
Podem fer un poquit de... Tens la planta? Però la comprem. Este color amarillo, el líquido, no? La comprem en Balaguer. Es pot trobar a la natura, aquesta planta? Es pot trobar aquí d'entorn, aquesta planta? O no és autòctona? Al lado de los ríos segur que encuentras. És autòctona per aquí, no? Per aquí, sí. Tu pones Telidonia en el buscador i te saca una foto en color i la busques. Sí, però no nos hemos atrevido. Sí, mujer, sí, son idénticas. Cuando la foto la verás. Que sea una foto con flor, para así verás la hoja y la flor. Sí. Tenemos las macetas abiertas y vamos haciendo el río, y vamos tirando. Això de la hernia de hiato, que a vegades tens una sensació d'ofec, que se te queda aquí o aquí, i no pots, què es pot fer llavors? Bueno, a veces son espasmos. Que no, no passe. Son espasmos. Que no pots acabar d'eruptar i se t'ha quedat aquí. Espasmo nervioso, aparte de lo que hemos dicho antes, el magnesio es básico para no tener bloqueo muscular. El magnesio lo que hace es flexibilizar la musculatura. Si tomamos magnesio no hay taquicardias, no hay arritmias, no hay... ¿cómo se llama eso? Que los nervios se te ponen en un lugar determinado y se queda agarrotado, pues va para tragar, para... Bueno, el magnesio te lo evita. La rigidez muscular, sí. Y después, pues bueno, pues la marihuana, las gotitas debajo de la lengua, para ir evitando... Yo he tomado el aceite de marihuana y yo he notado bastante mejoría después de las pruebas. Y un día se lo comenté a un médico psiquiatra y lo primero que me dijo, ¿dónde lo consigues eso? Ya. Y yo me quedé así y digo, ya conmigo ya se acabó. Para él. Yo no le dije... ¿Lo quería para él? No lo sé, pero... Pero la primera respuesta del psiquiatra es, ¿dónde consigues eso? Que entre en internet y busca el PAMIES. Como si fuera legal. Oh, pues el plan, no, ¿no? Es que lo consideran, ¿no? Claro, sí, les han enseñado que no hay que no. Los psiquiatras tratan a personas con brotes psicóticos de chavales que han hecho un abuso de marihuana. Sí. Eso es evidente, claro. Y claro, pues también se ponen nerviosos porque ven críos que llegan con crisis psicóticos de ansiedad, y bueno, pues la marihuana bien usada es una planta divina. Los chavales jóvenes tienen que cuidar mucho de no tomarla o tomarla muy poco, porque si no desequilibran, porque no están sus cuerpos aún formados y no tienen los receptores endocannabinoides, receptores de la misma sustancia que hace la marihuana. Y si lo toman en la edad joven, ¿qué ocurre? Que esos niños, cuando sean mayores, están incapaces de generar ellos mismos su propia marihuana dentro. Sus propios cannabinoides, que son antitumorales, antiinflamatorios, calmantes. O sea, que es como chavales que se toman insulina de pequeñitos, pues su páncreas igual se vicia. No trabaja. Ya no trabaja. Pues lo mismo ocurre con la gente que toma marihuana hasta los 20 años, su capacidad de generar su propia marihuana dentro, pues la pierden. Entonces siempre necesitarán un porrito para el dolor de cabeza, para la inflamación. El organismo es perfecto, tíos. Por eso cuando eres adulto y te entra en marihuana, la reconoce como algo tuyo. Si te hace falta, no te coloca. No te coloca. Y, hasta, y te coloca cuando ya tienes bastante. Entonces paras y bajas de dosis. El aceite tiene los dos compuestos, el CBD y el THC. Bueno, depende de la variedad de marihuana. Tú puedes pedir... Es que yo no lo sé, cuando compro el aceite en una tienda y no sé si lleva THC. No, en una tienda no vas a comprar aceite de marihuana. ¿Sí, en una dietética? No, no, esto no es marihuana. Es cannabis, es aceite de cáñamo. ¿Y no es lo mismo marihuana que cáñamo? ¿El cannabis es lo antes? El aceite de cáñamo. El aceite de cáñamo no es igual que la marihuana. Es el aceite de la semilla de cáñamo. Y la marihuana es la flor, aquello que es resinoso. Aquello es lo que lleva el THC, que son las que más activan, como las que quieren los jóvenes. El CBD es la que te ayuda a dormir. Pues las variedades que tienen mitad THC, mitad CBD son las mejores. ¿Pero yo cómo sé cuándo voy a comprar...? No, tú no la vas a poder comprar en una tienda del aceite de cannabis. Tienes que comprarte tu mata de semillas y hacerla. En un grow shop, pues que vas, te dirán una marihuana medicinal que tenga equilibrio THC-CBD. Vale. Te la plantas y tú es tu mejor marihuana. I això que has dit del magnesi, prendre-ho com, el magnesi? Pues con un poco de zumo de naranja, con agua, con lo que quieras. Però plant... És una sal. És una sal. Això... El més barat és el cloro de magnesio. Que va con pastillas, que va con cápsulas,
4 o 5 veces más caro. La sal de magnesio que nos han robado de la sal y de la pan y del azúcar es el cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio es lo más barato. Es lo que vende Ana María la Justicia. Bueno, esto es lo más barato, es lo que nos falta. Y esto es una cucharita de postre al día, o dos medias cucharitas por la mañana y por la noche. ¿Barriceta en agua? Con agua, con sí. Es amargo. Pero bueno, después tomas el agua y te gusta muchísimo más porque claro. Pues del amargo el agua está dulce. Vale. Pero el sacrificio vale la pena, porque te puede evitar infartos, anginas, artrosis, de todo, Però vull dir, al moment aquell que tu no pots respirar, bueno, que tens aquest d'això, esto más que nada es te prens d'això? És tomar-lo cada dia perquè tu ja tengas esa funció normal. Perquè no et pare. Claro. Para mejorar tu función. Incluso en personas sanas, lo recomiendas tendrán. Mira, nosotros incluso en niños, porque comen muy mal. Sus huesos tienen que subir fuerte. O toman agua de mar o un poquito de magnesio. Ya se les mezcla otras aguas o... ¿Y cuán dios que es mejor? Si hay estreñimiento, en ayunas. Además, es laxante. Es laxante. Y si no, durante el día. ¿Una vegada al día? Una cuchita de postre al día, sí. Cuando hay un problemón grave, pues al principio una por la mañana o por la noche. Y cuando ya baja el problemón de artrosis, de angina o lo que sea, pues una al día. Yo llevaba 35 años tomándola para tres vértebras que hacía 30 años, que 35, que me impedían ya ser para siempre agricultor. Me impedían, tenía que dar la invalidez ya, imaginaros. Tenía que operar en tres vértebras y para el trabajo de agricultor era imposible. Y encontré una masajista aquí en Lleida que se llama Pepita Cuadrat, allí de la Bordeta. ¿Alguien os suena? Sí, sí, yo vivía a la Bordeta, sí. Pepita Cuadrat era, sí. Y en un accidente se rompió una rodilla, se quedó con la, se quería quedar con la pata tiesa. Digo, mira, ¿ves? Yo con magnesio, esa rodilla no hay hueso. Pero me la ha hecho funcionar otra vez. Se rompía el ligamento a base de dolor. ¿Ves esta rodilla que es un poquito deformada? Me sirve igual, no cojeaba y no hay hueso casi. Y me lo he hecho con magnesio y forzar mucho la articulación para volver a dar funcionalidad. Y haces gimnasia de rehabilitación de lumbares y abdominales y que un año a trabajar otra vez. Un año a trabajar, 30 años más. Las vértebras como están, nunca más me he hecho una radiografía que les den. Seguro que si hacen la radiografía verán que hay un problema aquí, pero a mí me funcionan, ¿sabes? 8 años trabajando 10-12 horas agachado de horticultor. Pero el magnesio no fallaba. Y yo, tonto de mí, hace 6 años, 7 años, dejé de tomarlo porque me cansé. Es cuando me pillan la angina de pecho. Y el cardiólogo, no el de la Seguridad Social, sino otro que fui, al cabo de 2 años, me dijo, ¿por qué dejaste de tomar el magnesio? Que es básico para no tener anginas. La angina de pecho es que cuando muchas veces, si no es por una sangre sucia, que yo no la tenía, la tenía bien, cuando hay una presión, un miedo, un dolor, un disgusto, muchas veces notamos aquí, ¿no?, en el pecho, que te afecta aquí, en el estómago o aquí en el pecho, que te duele el pecho por el disgusto que has tenido. ¿Qué ocurre? Cuando tienes ese disgusto, se contrae en la musculatura arterial. Yo no sabía que teníamos musculatura arterial, hay musculatura arterial. Y cuando tú tienes disgusto, un susto, un estrés, una sobrepresión, tu cuerpo se contrae para defenderte, siempre vas tieso, tenso. Las arterias también, se chafan las arterias y no pasa la sangre. Angina de pecho. Toma angina cada día. Ay, toma angina cada día. Y aquí estoy, no tomo nada más que magnesio i el medio. El magnesi aquest també hi ha persones que ho posen a les llegums, als cigrons o coses així, que ho poses amb aigua. És bicarbonat. Però és bicarbonat, no? Bicarbonat és molt bueno també, per alcalinizar la sangre. Després, con el tema... Però és perquè es posa aquí, perquè... Es un flon, bueno, no sé. Sí, para que se puedan hidratar y se puedan cocer mejor. Se cocinan más rápido. Sí, después con el tema del magnesio, hay el cloruro de magnesio, después también el colágeno con magnesio. ¿Es mejor, para... hace como una sinergia, es mejor colágeno con magnesio o solo magnesio? En la edad joven el magnesio, con cloruro de magnesio es bastante, el colágeno lo generamos nosotros.
con lo que comemos, más diverso, por ahí, con las personas más ancianas que ya no comen tantos huevecitos y tantas manitas de cerdo, ni donde hay colágeno, entonces mejor darles colágeno. Colágeno con magnesio. Sí. Vegetarianos que no toman colágeno, pues también, quizá, si tienen artrosis, claro. Eso, claro. Pero si no, no hace falta. Y con el aloe vera se dice que, no sé si es cierto, he escuchado, que se... que ayuda a generar más colágeno, no sé si esto está demostrado. La aloe vera, la cola de caballo lleva mucho silicio también, el silicio es lo que genera colágeno. Uh-huh. Hay el silicio orgánico, también se vende, ¿no?, el silicio orgánico, pero la cola de caballo ya lo lleva a orgánico real, que es... Donde tomas, y la aloe vera también, lo lleve, también... También tiene algo de colágeno, también tiene DMSO, dimetilsulfitóxido. Tiene, sí, no sabía eso. Eso es la aloe vera es tan potente para tantas cosas. ¿El DMSO es el azufre orgánico? Sí, dimitil sulfitóxido, sí. Es que te lo he visto en una tienda y me llamó la atención y dice que es azufre orgánico. Sí, 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 lo sacan de la celulosa, es natural. ¿Y lo podemos tomar...? Esto para... es un antiinflamatorio y un penetrante. Si tú te haces un masaje con algo, te penetra dentro la sangre. Y se llama DMSO. DMSO. Así lo tengo yo. Información. D de Dinamarca, M de Madrid, S de Segovia, O de Oviedo. Y es azufre. Dimitil sulfitóxido, si es un derivado, lleva dentro de la cadena de azufre, sí. Pero lo tomamos con una cucharada como. Bueno, puedes tomártelo también, pero luego vas a oler fatal, ¿eh? Pero produce gases. ¿Eh? ¿Porque produce gases o por qué? No, vas a oler porque te sale por la piel ese olor. Azufre. Tú no lo notas, pero... Azufre. ¿Y eso ayuda? Es un antiinflamatorio muy potente, un depurador. También elimina... Y un penetrante. Si tú tomas un medicamento, con la mitad tienes suficiente porque te lo reparte por todas partes. Te penetra dentro de las células. Abuelos que no pueden ya tomar nada ni inyectado porque están todas las arterias destrozadas, y tiene una infección, le ponen antibiótico con DMSO encima y le penetra en vena. ¿Y después? Por la piel, vía cutánea, por piel. Sí. Y la toxicidad es que te puedes tomar medio litro al día y no te mata. ¿El azufre no te mata? ¿Eh? Ese de DMSO, medio litro al día y no te mata. Pero no va a resistir nadie a tu alrededor. La peste que vas a echar. Bueno, pero si no me mata. Por igual mates al lado. Con poca cantidad es suficiente, unas gotas es suficiente. No, es que dice que nuestro cuerpo no lo genera, lo tenemos que absorber de fuera. Sí, que lo genera. Sí. Pasa que hay veces que necesitas más por alguna dolencia que has tenido, pero... Mira, es que no necesitamos nada, el cuerpo es perfecto. Si no lo maltratas, es perfecto. Bueno, pregunta. También he escuchado ahora una cosa nueva, que no sé, la había escuchado, que se llama Ormus, monoatómico, algo así. Es el día, ¿eh? Es que... Secretaria. Es que digo, voy a preguntarle a usted a ver si... A ver, el Ormus es agua de mar concentrada sin sodio y cloro. ¿Eh? ¿Y me iría mejor tomar el Ormus si, tiene, si tengo el problema ese de riñón, sí, que el agua, por ejemplo? Sí, un poquito de Ormus, sí. Porque no le lleva ni cloro ni sodio, solo lo demás. Los minerales... Magnesio, potasio, calcio, todo demás, sí. ¿Me lo hago yo eso o lo...? Sí, hombre, que no te explote, sí, pero vamos. No, es que he visto que hay varias maneras de hacerlo y unos lo hacen con carbonato cálcico. Mejor con sosa cálcica. Mejor con sosa. Pero la sosa cálcica no pasa nada, hombre. Es corrosivo. ¿Qué coño corrosivo? Sosa cálcica sí. Sí, sí, pero para eso no, es lo ideal. Ay, no sé. En la feria de Balaguer hay un taller de hacer Ormus, si quieres. Sí, sí, no, si es que yo voy a sacar el bono de los dos días. Es lo fuerte. Yo soy fijo de Balaguer. ¿Quieres que se atilumine? A ver, mira, es agua de mar. Y la gente no quiere agua de mar porque lleva mucho sodio y mucho cloro. Somos cloro y sodio, ¿eh? Nuestro cuerpo, el 80% es cloro sódico. Lo que pasa es cuando no hay magnesio, no hay el potasio, porque hay demasiada sal común de la... nos desequilibramos, magnesio y potasio. Equilibran eso, ¿no? Pues la gente que está con mucha hipertensión, con los riñones muy jodidos, pues bueno, cogen agua de mar y le ponen gotitas de sosa ya licuada, y cuando llega a 10,78 de pH, con un medidor bueno de pH, tienes que tener un medidor bueno de pH, ¿eh? Porque si no, lo compras, ¿eh?
ves que el agua poco a poco unos hilillos blancos para abajo y va cayendo abajo todas las sales. Te queda como una leche abajo, que es los normos. En Estados Unidos es legal venderlo, lo venden a un precio muy caro. Aquí aún no. No, aquí sí. Aquí nos lo podemos hacer. Pero que no se conoce, eso hablas con según qué personas. Mira, lo fácil es agua de mar, ya está. Pero hay una persona delicadita, pues Hormuz. Hormuz es alquimia. Podría hacer oro también, separa el oro también. Sí. El agua de mar hay por cada tonelada un gramo de oro. De mar, por cada tonelada de agua de mar hay un gramo de oro. Se descubrió el sistema. Si está toda la tabla periódica, tiene que se descubrió este sistema de hacer Hormuz porque un multimillonario quería sacar todo el oro que había en el mar y hacer unas reacciones químicas, que son estas, a gran escala para sacar oro y no fue rentable. Está un gramo. Un gramo por cada 1000 litros de agua. Quería preguntar del DMSO. Entonces, si yo me pongo, por ejemplo, Vicks Vaporub, una crema de estas que a veces me va bien para la espalda y tal, o aquí en el pecho, si pongo DMSO, penetra más, es más penetrante. Si pongo un poco directamente el DMSO, ¿no? Primero lo que tengas que aplicar y luego un poquito de DMSO encima para penetrar adentro. O sea, el DMSO después. Claro. Vale. O hay gente que mezcla con aceite de marihuana o de lo que sea, mezcla mitad de eso. Entonces con un tubito de crema normal, me pongo la crema y después unas gotitas de DMSO. Hay gente que hace cremas con DMSO, que lleven ya hipérico, romero, marihuana, y le ponen DMSO y ya va todo junto y ya se aplica. ¿Y no es corrosivo para la piel? No. Yo me lo pongo vivo. ¿Vivo? 29%. Cuando no, vivo aquí en la boca, cuando tengo una muela, a veces estaba en unas charlas por el Gijón, he estado con dolor de muelas, me muero, y no puedo hablar. MMS, con DMSO puro. Con DMSO. Puro. Esto se lo hace mi hermano. ¿Verdad? Puro, sí. Ni agua ni nada, ¿eh? Pero ya no se encuentra puro, bueno. ¿O qué, el DMSO? Sí, Enric, el que lo tiene. Vale. Me lo pusieron aquí, y aquí una buena calentón. Algún día y quedó dormido todo y lo maté todo. Eso mi hermana se lo está diciendo. Sí, eso está diciendo. Pero eso que porta al final de SMO. Y de eso, del MMS y DMSO. Son letrillas de estas así. El MMS es esto. Dos líquidos. Potabilizador de agua. Es con lo que se cura en un día una malaria. Esto. Y en 3 días el ébola. Nos atrevimos a decir eso cuando había la epidemia del ébola aquí en Lleida, ahí en Madrid. Había un vídeo que fue viral y 1 millón de personas lo vieron y bueno, me metieron de hostias por todas partes porque decía que se curaba el ébola en 3 días, ¿no? Pero lo cierto es de que la vacuna que tenía que ponerse aquí ya no se puso, ¿eh? Porque mucha gente despertó. Sabía que con eso se curaba el ébola en 3 días. Sí. 3 días. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? Clorito de sodio y un ácido, el ácido clorhídrico, que es nuestro ácido. El ácido que tenemos en los estómagos es el ácido clorhídrico. Ácido cítrico también funciona, ¿no? Sí, pero no da más molestias. Vale. Hace unos años que Andreas Kalker y otros que han estado investigando ven que es mejor este ácido que no el cítrico. Vale. Y bueno, pues con esto, amor, es la bacteria. Se inflama y duele. Si matas la bacteria, pues se deshincha y no duele, ¿no? Le pones el DMSO, que es antiinflamatorio, pones gotitas de eso y la caries te la funda. Uh-huh. Con lo de las flores también, Hugo, ¿cómo ha quedado lo de las flores? ¿Podemos comer? ¿No las podemos comer? Sí, las flores se ¿y pueden... le metieron una sí, caña? Pero no son legales, ¿o bueno? No son legales. No lo han legalizado, son imbéciles, o sea, pero bueno, lo permiten. Vale. Es de desobedecer, hombre. Exacto. Entonces, si te van detrás, meten un marrón también a nivel de medios que no saben ni qué responder, se notan que son ignorantes y... A mí la que me llamó mucho la atención fue la que es para el dolor de muelas, que fui de una vez la flor eléctrica esta, que nos la dio a probar y yo digo, esto no lo cachondeo, me puse ahí un trozo y... ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es una flor que tiene anestesia sublocal. ¿Crees al medi d'aquí? La tiene él, sí. Si tu vas al bosc, la pots trobar? No, la tienes que plantar.
es de tropical, el nombre que crece en el trópico nuestro, que es de abril a septiembre. El nombre científico, ¿cuál es? Después muere. Tienes que guardar semillas. ¿El nombre científico cuál es? Espilantes oleracea. ¿Espilantes oleracea? Oleracea. Espilante. Además sirve para machacarlos. ¿Cómo se escribe eso, ¿Espilantes? Espilantes con S inicial. Espilantes oleracea. Oleracea. Oleracea, sí. ¿Y es pot conservar o només tratament de la flor? No, no, la flor cuando se seca tiene para todo el invierno. Vale. Seca. Incluso seca tiene el mismo potencial. Sí, lo tiene. Es que es una exageración. Me marcó a mí, porque yo una flor tan pequeña, ponértela y notar el efecto anestésico inmediato, no la había observado en ninguna flor. No hay nada tan potente en la farmacia, en cuanto a eso, aquello. Lo que pasa es que quieren que no se sepa. Claro. Exactamente, no está demostrado, no se ha podido demostrar. Hay 45.000 plantas estudiadas, 45.000. Tú entras allí en los buscadores médicos, es hermoso lo que encuentras allí. Lo que pasa es que esto en la universidad no se enseña. No. Los sabios están descalificados. La universidad. Los sabios están descalificados. Pero los farmacéuticos sí que estudian botánica, me han dicho a mí. Claro. Y no lo saben. Ellos podían hacer el mejor trabajo, pero es más rentable vender medicamentos. Claro. Se hacen más ricos pronto. Claro. Además, es lo que el sistema quiere y ellos obedecen. Ya les va bien. No, claro, se reparten. Pero los muchos farmacéuticos que dicen los medicamentos son para vender, no para tomar. ¿Qué te crees? Que son todos farmacéuticos, ellos están demasiado. Pero por ejemplo, yo un día fui al médico y dice un hombre, es que me ha dado esto el médico y esto me sienta mal, y dice, ¿por qué te lo tomas? Digo, si me lo ha dado, lo tiene que saber él. Digo, no, lo tienes que saber tú lo que te está bien y lo que te está mal. Y leer las instrucciones que tiene. ¿Y eso lo decía un farmacéutico? No, se decía yo con un paciente. Uno que venía allí y le dijo, no, solo tiene que saber el médico que este no me va bien. Digo, si eres tú el que tienes que informarte y saber lo que te sienta bien y leer el prospecto, que no te va a decir que lo que viene detrás de ese medicamento. La gente no se lee tampoco. ¿Qué crees que la industria farmacéutica, con los millones que maneja, los investigadores potentes que tiene detrás, no sabe hacer medicamentos que curen sin efectos secundarios? Vale, claro que lo saben. Están las plantas naturales, pero no quiere, porque no tener efectos secundarios significaría acabar con la cadena de nuevos medicamentos. Claro, me interesa. Es que en África, en Paraguay, de esto hemos hablado tantas veces. Bruno y con África, con la Artemisa Lua y el MMS, es que casi tenéis suficiente. Exacto. Hemos hablado tantas veces con la gente de allí, con los fetiches, con todos. Bueno. Pero están entrando las farmacéuticas mucho, ¿eh? Nosotros fuimos, fue con nosotros hace 4 años, fue un médico y una enfermera allí. Están entrando mucho. La poquito mejora que hay de tipo económico te la roban con eso. Exacto. Sí, ahora tienen salud, porque los que vienen aquí, no digas que no son fuertes y como el Bruno. Pero toman. Pero cuando empezarán a tomar medicamentos estarán igual que nosotros, Bruno. Sí, pero tienen alguna planta que yo la he visto en locutorios, que es la cola y la peticola, que lo toman los africanos de Mali. Pero aquí no la tomaríamos, que es muy amarga. Yo la he tomado. Es muy amarga. Y la cola la he tomado. La peticola no, que esa es fuerte de cojones. ¿Y para qué sirve? Eso es un estimulante, ayuda a un tono cardíaco, revitalizante. Sistema inmune y todo. Sí. Yo siempre lo digo. Lleva ahora mucha una cantidad de cafeína más que el café. Sí. Sí. Digo, ahora siempre se lo decimos. Bueno, él ahora estáis sanos y os van a fastidiar. Es una nuez, yo no sé si tiene una que pasar el azúcar, el sabor, sí. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Tienen que vivir la modernidad y luego también exacto. Hacer como nosotros, que vamos para atrás otra vez. Exacto. Tienen que volver a lo que hacíamos. Sí, pero hasta que no te das cuenta de que tienes un problema o has pasado un problema, no empiezas a investigar el porqué y el kit de la cuestión. No te se enciende ese. Creo que las pequeñas ONGs, las pequeñas ONGs, las que trabajan por ahí, si supieran esas cuatro cositas, harían la revolución auténtica. Moringa para alimentarse y curarse. El MMS para casos de emergencia rápidos, que te puede morir
la persona de malaria o de ébola, pues venga, cuatro gotitas y a tomar por saco. Y la artemisa para prevenir, y luego las hierbas del país. Ah, pero mira, la malaria. Sí, claro. La artemisa va bien para la malaria, va bien para el cáncer de pulmón, va bien para la psoriasis, okay. Problemas de piel, va bien para la leucemia. La artemisa nube es muy potente, esto en África se puede cultivar en unas matas de 3 metros. Okay. Una mata hay para una familia, tío. ¿Tienes semillas? Semillas, todas las ONGs que quieran, las millones de semillas que queráis, las regalamos. Ah. Millones, porque hace millones. Pues en agosto ya... Sí. ¿Te las vas a llevar? Sí, sí. Sí, sí. Nosotros también. Bueno, trabajamos en Kenia. No en agosto haré una prueba ahí a Togo. Se necesita mucha agua porque es una zona que... Sí, claro. Es una planta que crece rápido y se necesita agua. Pero todos los meses del año, porque en la zona que trabajamos... Hay unos meses del año que llueve mucho, pero después hay unos meses... Se tiene que plantar después de las lluvias y mirar de poderla regar, claro, después. Porque si no, con las lluvias la destroza. Y cuando se acaben las lluvias, tendría que tener la planta preparada y plantar. Para que regarla todo el año. Sí, regarla 5 meses. Pero cuando empieza a sacar la flor, es el momento de cortar y secar. Entonces es mejor, donde tiene todas las propiedades. Y guardas para todo el año, seca. Es como en Senegal también llueve 4 meses. Si llueve y no es. Ahora, porque hemos hecho pozos también. Que luego que inunde todo, sí. Llueve bien, se puede plantar antes, ¿no? Pero donde hay inundaciones, donde hay tormentas grandes, hay que esperar que pasen aquellas temporadas. Claro. Si llueve hoy, y que inicia otra vez, llueve normal, no pasa nada. El problema es eso, que a veces igual están 4 o 5 meses casi que no llueve nada. Entonces sobrevive sí, la planta. Que el agua la tenga hay plantas que sobreviven. Pero, Es posible que el agua la tengan a 4 metros. Ah, vale, es que puede sobrevivir, porque de hecho hay plantas que sobreviven. Allí en Gambia al menos, pues ya vi, dice que 4, 5, 6, 20 metros hay agua. Allí hacen pozos a pico y pala. Sí. Y bueno, y venga, un motorcito con una placa y ya tienen agua para regar. Este hombre ponemos placas. Este hombre, el Xavi Galindo, también es admirar el monasterio por esa historia. Yo la conozco también. Sin ser agricultor, sin ser sanitario, que se ha metido a rehabilitar pueblos a nivel económico para hacerles enseñar a hacer un huerto, el pan, hacer hornos con barro, hospitales de barro también. Nada, sin nada, ¿eh? Porque el presupuesto que mueve Xavi es miserable. Sí, yo he estado en su pueblo, es de Camporrers, ¿eh? Sí. Y me dijeron que tiene allí una casa y era panadero, este señor. Panadero y transportista. Sí, sí. Y 2 meses al año los dedicaba a llevar un camión de la Corona Solidaria y llevaba, que bajaba medicamentos a África. El hombre blanco baja medicamentos a África. Y llevaba el camión de Novartis. Íntimo amigo con la directora de Novartis en Cataluña, ¿no? Coño, pero veo un programa por TV3, ahora TV3 ya no viene a grabarme, ¿eh? TV3 me han vetado y hace 6 o 7 años que nada. Hacíamos un taller a personas de Gambia, de Mali, de Senegal, un taller de cómo cultivar la artemisa para ser autónomos con el ébola, con la malaria. Y lo vio, hostia, pues... Yo pasamos allí 2 meses, curamos 4 cositas y nos vamos y allí se quedan 9 o 10 meses otra vez. Vino, hace un taller también y se fue. Me cago en 10. Al cabo de 2 años ya colas de 200 personas cada día, con grandes ollas de infusiones de Artemisa, curando gratis a miles de personas de malaria.